recientemente el Ministerio de Medio Ambiente dio a conocer una encuesta que sitúa a Rancagua como la ciudad en donde más se utilizan las ciclovías dentro de las capitales regionales, incluido Santiago. Por ese motivo nosotros queremos seguir aumentando nuestras redes de ciclovías. Vamos a construir la primera ciclobanda dentro de la ciudad de tal forma que se permita llegar hacia el centro en este medio de transporte. Pero muy importante es poder establecer mejores condiciones de seguridad con pintura horizontal y además de marcar los atraviesos de las calles principales con esta pintura, con este estándar y con este color que identifica claramente cuál es la prolongación de la ciclovía en la ciudad. De esta forma creo que vamos a incentivar a que sea mucha más gente la que vaya al trabajo en bicicleta, que sea mucho más el fin de semana, que lo usen como un medio de transporte y también, ¿por qué no decirnos? Nos gustaría que muchos estudiantes pudieran llegar a su colegio también en bicicleta. Eso se logra en la medida que tengamos un alto estándar y en la medida que las condiciones de seguridad sean las mejores. Y en esa dirección estamos trabajando. Son 48 cruces que estamos haciendo en esta primera etapa. Parten en Illanes con República hasta la Alameda. Tiene todo el circuito de la Alameda y también el circuito desde Alameda con Miguel Ramírez hacia el centro de la ciudad. Posteriormente seguiremos avanzando. Adicionalmente estamos postulando la ejecución de 5 kilómetros más de ciclovía, de tal forma que exista toda una red en la ciudad que comunique a Rancagua utilizando este medio de transporte.